Alain, una mano amiga. El capítulo de hoy, el golf. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Yo soy Laura Ferretti y les quiero dar una fraterna bienvenida a este programa que ustedes ya saben que es amistoso, donde se da mucho amor, donde se siembra mucha esperanza y donde siempre se piensa en positivo para lograr los objetivos. Sin más ni más, vamos a presentar a nuestra estrella, a nuestro querido Alain. Por favor, un fuerte aplauso para él. Bienvenido. Bueno. ¿Cómo va nuestra estrella? ¿Cómo estás? Muy bien, contentísimo. ¿Se te ve? Aparte hoy con ese brillo especial, con el plateado, el silver. Me encanta, me encanta, me encanta. Él ya viene con sus colores motivadores. Bueno, motivadores, ya te dije la palabra. La historia motivadora para que nuestro corazón se sienta cálido, para que todo el público y todo el espectador, el televidente, se sienta feliz de escucharte, como siempre. ¿Qué historia motivadora en el día de hoy? Bueno, hoy tengo una que se trata de esto. Uh-huh. Es un muchacho que era fanático al golf, a jugar golf. Una historia de deportes, sí, bien relacionada. Y un amigo millonario, le cuenta al padre, sí, que este muchacho era muy bueno en el golf, pero que era muy pobre. El padre, pues, gustándole el golf también, decide llevárselo de vacaciones por 3 días a su mansión, donde tenía un pequeño campo de golf, y pasar ese fin de semana jugando golf con este muchacho. Pues pasan un día fenomenal, pasan un fin de semana exclusivo, y cuando se van a despedir, el millonario le dice al muchacho: oye, he pasado un fin de semana pues súper agradable contigo, estoy fascinado y quisiera darte un regalo para que me recuerdes. El muchacho le dice: no es necesidad, yo también la pasé bien, ¿para qué me vas a regalar algo? Le dice: mira, chico, está bien, yo sé que te da pena, pero a ver, dime algo que te fascine para ver si yo puedo darte ese recuerdo. El muchacho le dice: bueno, mira, yo soy fanático al golf y colecciono palos de golf. El señor le dice: no te preocupes, en dos semanas pues te mandaré una sorpresa. El muchacho se va y cuando viene de regreso en el avión se viene preguntando: wow, yo conozco a los millonarios, él seguro ahora me manda un palo de golf de oro macizo, con diamantes, sí, algo así viene rubíes, estrambólico. Yo lo conozco y él pasó un fin de semana riquísimo. Yo sé que los millonarios son así y diariamente iba al correo, preguntaba: me llegó a... Durante las dos semanas. Durante las dos semanas. A las dos semanas nada más que lo ven llegar, ya lo conocían todos. Le dice: oye, te llegó un paquete. ¿Me llegó? Sí, el que estabas esperando, míralo aquí. ¿Cuál es su sorpresa? Que es una cajita chiquitica, así. ¿Cómo es esto? Tan chiquitica. Abre la cajita. Cuando abre la cajita, ve, lo que ve es la propiedad de un campo de golf de 500 acres. Ay, Dios mío. Con toda una colección de palos de golf, restaurantes, un hotel. ¿Dónde está la enseñanza? Que siempre nosotros estamos pensando pequeñeces. Eso vamos bueno. a acabar de entender que hay que pensar en grande. Eso es verdad. Cuando muy pensemos bueno. en grande, vamos a triunfar. Ese es mi mensaje. Eso es muy bueno, lo que se proyecta mentalmente. Muy buena enseñanza. Bien, me gracias, encanta. Gracias. Bueno, la verdad es que me encanta esa enseñanza porque, primero, es verdad, es muy importante tener esa capacidad de pensar en grande. Cuando uno piensa en grande, como que las cosas se dan en grande. Eso me parece que así mismo. Todo lo que la magnitud lo refiere, se viene así. Y aparte, lo bueno de todo tu enseñanza es que estamos hablando de un deporte, de golf. Eso significa que hoy también tenemos una celebridad, amigo mío también, que es una estrella, pero es una estrella porque él es un periodista y es un relator de fútbol de larga trayectoria internacional. Muy reconocido, pero bueno, ya habrán tenido la chance de conocerlo y tú también, que te va a encantar. Vamos a ver lo que producción nos preparó sobre nuestra estrella invitada del día de hoy. Ahí vamos. Soy Luis Omar Tapia. En Fútbol Forever, el desarrollo de las habilidades de análisis y reflexión hace posible que, en lugar de reaccionar impulsivamente frente a una situación de conflicto, los niños evalúen las diversas opciones, piensen acerca de las consecuencias de sus actos y busquen a solucionar en función de ello.
Cuando la conducta está medida por el pensamiento, es decir, cuando es el pensamiento el que mayormente dirige la conducta y no las emociones, no solo se toman decisiones más inteligentes, sino que también se disminuye la frustración y la violación ligada a la misma. ¿Tuviste? Wow. ¿Qué te pareció? Originalmente su nombre es Luis Omar Tapia, pero le dicen Pandita, el reconocido periodista y relator de fútbol internacional. Por favor, adelante, nuestra estrella aquí. Es un gusto tenerlo con nosotros. Es un gusto, por favor, siéntete aquí. Es un gusto que estés con nosotros. Gracias por la invitación. Es un gusto, la verdad. Ya te dije que mi padre es fanático tuyo. ¿Cuál es la oración que tú repites que es famosísima tuya, por favor? Cuando comienzan los partidos. Los 90 minutos. Comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. ¡Ay! Me encantó, me encantó. Conocida, ¿no? Eso es hermoso. Bueno, un gusto tenerte aquí. No, gracias por la verdad, sabes que, bueno, toda la gente te quiere mucho. Son mucha gente fan de los deportes y del fútbol y demás. Sí. Y bueno, pero esta vez no vamos a hablar mucho de fútbol. Vamos a hablar de Luis, del señor Tapia, de Pandita, de que tanta gente quiera. Tanta historia que tendría para contar. No, pero aquí tienes a alguien que te va a contar historias. Es alguien. Es un ser lleno de luz. ¿Sabes y... que estaba poniendo atención ahí en el programa? Me gustó esa, la del golf. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Es extraordinario. Que las personas piensen en grande. Sí. Y ahora vamos la pregunta más famosa de Alain. Ahí va para ti. La pregunta de Alain. ¿Estás listo para desnudar tu pasado, hablar de tu presente y saber de tu futuro? Por favor, no me respondas porque vamos a una pausa comercial y ya regresamos con la respuesta. Eso sabía yo. Al regreso. Siento a tu lado dos espíritus femeninos. Dos espíritus femeninos que tienen que ver mucho contigo. Ya, ahorita todo tuyo, Alain. Ya respondes tú esa pregunta tan famosa de él. Omar. ¿No? Sí. Luis Omar. Luis Omar, me llamó la atención. No puedo dejar de mencionarlo. La marca, una marca que tienes en el cuello. Ajá. Como que es una marca que... persistente, ¿no? Una marca... una herida... golpeadora. Doy. Tú te esquivas y te da. Histórica. Sí. Una marca que te entretuvo mucho tiempo. Bueno, creo que a la hora de la verdad entretuvo a mi familia. A tu familia. Ahora veo. Y gracias al Señor, porque tú sabes que te voy a hablar sincero, tenés un gran parecido con mi padre, ¿no? Las canas. Y eso me confunde, no en el sentido espiritual, pero como que me emociona. Siento a tu lado dos espíritus femeninos. Dos espíritus femeninos que tienen que ver mucho contigo cuando siendo uno de ellos el mayor, es el que más cerca lo siento. El mayor me informa que te tuvo mucho tiempo en sus brazos. Sin duda. Que te protegió mucho y sin embargo, el espíritu menor simplemente mira, observa y hace un gesto de afirmación. Me habla de lo hermoso que eres. De lo hermoso que eres por dentro y de lo buen nieto que eres, del orgullo que has sido para ella, porque no se acuerda, no tiene un recuerdo de regaño. Siempre le diste motivos de risa y de luz. Me hablan que el mismo motivo se lo está dando
un ser que tú quieres mucho que está a punto de... encontrar su camino, como que un ser que tú quieres mucho que va a ser su vida, que vas a estar en una fiesta donde ese ser te dice: papá, tú sigues siendo el número uno. Perdón, okay. Perdón la interrupción, pero ¿qué? ¿Tú tienes una familia? ¿Tienes hijos? ¿Tu hijo? Mi esposa, mis suegros que viven con nosotros, mi hija que se casó hace un año, tiene un hijo, y tengo otra hija menor que me parece que por ese lado va, que sigo siendo el número uno, que me parece que se va a casar. Así que... ¿Se va a casar? Pobre, no sabe en el mundo que entra, pero bueno, bienvenida, está bien. Pero bien, gracias a Dios. Siento el... guay, voy, parece que voy bien con todo y el impacto que me da tu imagen, ¿no? La señora mayor me habla como de que ella te complacía en muchos caprichos, ¿no? Bueno, todas las abuelas son... Sí, pero había algo... los caprichos tuyos daban guerra. Daban guerra y ella te protegía en todo. Ella trazaba una raya y decía: si él quiere tener un animalito y tú no quieres que él lo tenga, él lo va a tener porque yo sí quiero. Y esta raya para acá, él tiene el animalito. Sí, era... O sea, era tu abuela, tenía abuela, su persistencia abuela, y su carácter, ¿no? Mi abuela sí, era así. Se peleaba con mi tío, con... Bueno, digo, se peleaba de una forma, de discutían. El estilo familiar, ya sabemos que nosotros los latinos discutimos de una forma como si estuviéramos peleando. Intensos. Sí, o sea, yo quería jugar fútbol, mi padre y mi madre querían que yo fuera doctor. Wow. Mi tío quería que yo fuera cantante porque le gustaba cuando imitaba a Rafael en aquellos años. Vas en camino al proyecto de tu vida. ¿Ah, sí? Sí. Wow. Sí. Y vas a vivir hasta proyectos nuevos. Ojalá. Sí. Fantasías nuevas, ilusiones nuevas. Y vas a estar donde lo soñaste. Porque es ahí donde mereces estar. Porque te lo has ganado. Todo con confianza. Por eso te decía que me gustaba la historia que decías acerca de lo del golf. O sea, yo llegué a este país cuando tenía 13 años. Me fui a la escuela secundaria. Estudié acá en la universidad. Y como todo hijo de refugiado político, pues uno tiene que pasar por mil y una cosas, sí, para poder ser exitoso. Correcto. Cuando uno busca las oportunidades, ¿no? Yo puedo tener una carrera fija, como ustedes mismos lo han mencionado, pero no dejo de soñar, o sea... ¿Y cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo te visualizas? Siempre me preguntaron, después de 20 años de estar trabajando en cosas de deporte, ¿qué te gustaría hacer? Yo siempre dije que algún día quiero ser presidente de un canal de televisión para manejar el área de deportes. ¡Wow! Esa era mi sencillito. Meta. Siempre fue mi meta. ¡Qué bueno! Eso es pensar en grande. Eso, miren, es realmente así. Que hoy es toda la proyección, sí, es verdad. Eso es pensar en grande. Y poco a poco, durante el transcurso de mi carrera, se han dado oportunidades en el cual, bueno, yo tengo mi mentor, el señor Bernard Stewart, el que realmente me dio la oportunidad a mí de trabajar en ESPN en 1991. Claro. Y él vio, me imagino, algunas cualidades acerca de mi forma de trabajar, de mi forma de ser, y me dio la oportunidad de ejercer dos profesiones, una de las cuales yo no estaba acostumbrado porque no había estudiado parte de la administración de empresas. Yo lo asistía, él era el vicepresidente de ESPN a nivel internacional. Wow. En el cual yo a veces manejaba la cuestión de las adquisiciones de los derechos de eventos deportivos, en especial del fútbol sudamericano. Entonces lo manejaba yo. Todo esto fue por cuestiones de que él no hablaba español. ¡Qué maravilla! Y yo hablaba los dos idiomas. Claro. Entonces, para la comunicación con el presidente de la Conmebol en Sudamérica, los presidentes, los dueños de los equipos, no hablaban inglés. Entonces, pues, prácticamente entré en un área por la necesidad de una segunda persona. Y poco a poco así me fue gustando,
y siempre he dicho, algún día voy a ser presidente de América. No tengo la menor duda, ¿cómo piensas? Tienes un ángel transparente. ¿Por qué digo esto? Porque es un ángel que usa a las otras personas para que te den mensajes. Ese ángel te ha sorprendido porque personas que tú ni siquiera te imaginaste que te podían tal vez predecir algo o dirigirte hacia algún... Te sorprendieron de una manera que tú mismo pensaste, wow, ¿qué me estará diciendo? Y después te diste cuenta que fue algo sobrenatural, que fue algo que... algún mensaje que te querían dar. Seguro. Por eso digo esto, lo del señor Bernard Stewart. Que luego a la larga, durante el transcurso de la carrera, pues uno tiene que tomar decisiones. No podía ejercer ambas. Uno tenía que tener la responsabilidad de estar en la oficina, metido en un avión para ir a negociar algún tipo de contrato, o estar en un estudio o en alguna cancha para poder narrar un partido de fútbol. Qué o maravilla. Algún evento. Entonces tuve que tomar una decisión. No, vamos, dije, quiero ser narrador de fútbol. Entonces, ya regresemos. Al regreso. Porque su verdadera madre soy yo. El nombre... Y aquí regresamos con Luis Omar Tapia. Para poder... Hay un pequeño mensaje. Estos José me hablan de un retrato. De un retrato donde... Un retrato que significa muchísimo. Un retrato que está en este momento en tu poder. Retrato donde estos dos seres están juntos. ¿Tienes idea? Mi abuela. Wow. Las tengo en mi oficina. Sí. Ellos, el mensaje es, agarra ese cuadro, haz lo mismo que hacía tu abuela contigo. Pégatelo en el pecho, levántalo y bésalo. Wow. Y confía en que lo que está tu destino es tal y como te lo estoy diciendo, y así va a ser. Salgo de acá, me meto de una vez a mi oficina y lo beso. ¿Tienes algo que decir con respecto? No, no, o sea... tu madre y... Es real, o sea, tú... yo en mi casa tengo una habitación que la transformé en una oficina. Uh-huh. Incluso conmigo vino mi suegro para... por las dudas. Y él sabe que no lo miento. Tú entras a mi oficina y justo aquí en este lado de la pared está el cuadro de mi madre, cuando trabajaba ella también en televisión. Y en el bordecito, justo en la esquina, está el de mi abuela, que es en blanco y negro, de los años de los picapiedras, pero wow, lo tengo, ¿no? Claro. En algún momento, en el menos esperado y de una manera milagrosa, se va a ver una luz reflejada ahí. No sé si es el sol, no sé lo que va a ser, pero te vas a dar cuenta que es una luz reflejada. En ese momento, tu vida cambiará. Cambiará de una manera 100% positiva. Ahora está positiva, pero los logros que vienen para ti, los sueños, llegarán en ese momento. Y ese mensaje viene muy pronto. Wow. Qué bien. Muy pronto. Wow, wow, me alegro mucho. No, sí. Qué bueno. O sea, no, porque uno sueña y piensa y trata de crear un poco, visualizar lo que uno quiere, ¿no? La vida. O sea, para ser exitoso uno debe visualizar cosas buenas e importantes. Correcto. O sea, si... Estoy de acuerdo contigo, 100%. Si llega a pasar todo esto, me imagino que voy a tener Vas a regresar aquí, mira, y está en la cámara. Tú tienes que regresar sin duda, aquí, sin duda. Si pasa. Tú eres eso. Tú eres un ángel puro que merece todo el respeto en esta tierra. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. No, vale, gracias a ustedes. Es un placer para mí siempre compartir más en esto de entretenimiento, televisión, eso es bueno. Lo que se le llame. Yo con gusto y un placer voy a regresar. Yo tengo una duda, porque mi papá, yo estoy segura que lo quiere saber y yo también. ¿Cuál es tu equipo favorito? ¿En Argentina? Sí. Boca. ¿Y en México? Cruz Azul. Ah, bien ahí. ¿Y aquí? En Estados Unidos, Nueva York. Ah, bien. Los ¿Y Red en Europa? En España, Real Madrid. En Italia, el Milan. En Chile, el Colo-Colo. En Colombia, me ha apoyado un poquito más a la América, wow, de Cali.
Mira tú, me encanta, me encanta. Es una enciclopedia, del fútbol. Gracias por estar aquí, por favor. Muchas gracias. Bueno, un fuerte aplauso, por favor, para nuestro querido Luis Omar Tapia. Y bueno, y ahorita te voy a pedir que nos acompañes, si tienes el tiempo de compartir con nosotros, obviamente, pero me encantaría que él se quede con nosotros y sigamos con Alain, una mano amiga. Aquí vamos a un segmento muy, 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 muy importante. Mi gente quiere ayuda. Ok, Alain, te concentras, bueno, querido, y tú eliges a alguien del público. Como siempre, pido concentración para poder captar, ¿no? Problemas y elegir a la persona indicada hoy para ayudar. En la primera fila, a la persona, a la señora de la izquierda, la última señora. Bienvenida aquí. Gracias. A nuestro segmento. Gracias. Has sido elegida por Alain, debe tener alguna razón o algún mensaje para ti. Alain, primero, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Gladys. Gladys, aquí va la pregunta de Alain. ¿Estás lista para desnudar tu pasado, hablar de tu presente y saber de tu futuro? Sí, estoy lista. Tú sabes, Laura y Gladys, que cada entrevista, cada consulta, sí, espiritual, marcan una gran diferencia, ¿no? Pero en este caso lo que estoy sintiendo es algo muy nuevo, muy nuevo, te soy sincero, hasta en mi experiencia personal. Hay un espíritu a tu lado, un espíritu de una mujer. Que me dice, yo sé de qué estás hablando, Alain, y estoy aquí porque su verdadera madre soy yo. Wow. El nombre Márgara. ¿Puede ser Márgara el nombre que me están dando? Margarita. Algo así. Sí, Margarita. Ah, María. Margarita. Perdón, ¿quién es Margarita o María, para orientarnos? O sea, yo crecí en el seno de una familia de cuatro hermanos, yo era la quinta. Siempre sentí como un rechazo y me sentía fuera de lugar. ¿Entre los cuatro hermanos? Sí, y la madre que me crió, ¿no? La señora que yo pensé que era mi madre. Pero yo me sentía que no era aceptada en la familia. Y hace 7 años más o menos he tenido conocimientos de que yo no pertenecía a esa familia. O sea, ella no era mi madre. Y tengo... Este espíritu que me habla sobre ti, ¿cómo se llama? Este Margarita, ¿se llama Margarita o se llama María? O María, ¿cómo? Margarita. María Margarita. Oh, my God. ¿Y María Margarita me saca de la burma? Supuestamente es mi madre, pero todavía no tengo una confirmación. Bueno, la confirmación te la va a dar. La confirmación te la va a dar porque... Wow, una porque hay un hombre, hay un espíritu masculino aquí. Un espíritu masculino que llora... Llora y pide perdón. Yo no sé si esto es un nombre que me está dando, alguna señal, pero algo como Galcido, Galcedo, Gaciano. ¿Qué nombre te suena así? Dice que es tu padre. ¿Cómo se llama tu padre? Se llamaba Sabás. Sabás. Nombre poco común. ¿Y es tu padre real? Sí. ¿Estaba con María Margarita? Sí. Lo que pasa es que es una historia muy de novela. De novela. Muy poco complicada. Si la escribimos. Sí. Pero para explicarle a los televidentes y al público presente, para que entendamos la historia. Tu madre real es María Margarita. Sí. Y estaba al lado de... Fue una persona... Tuvieron una aventura. Una aventura, se puede decir, y tú, ¿verdad?, naciste de Sabás. Sabás. Sabás y ella, pero yo me crié en la familia. Te criaste en otra familia. En la familia de mi padre. De Sabás. Un momento. Perfecto. De verdad estoy sintiendo un enredo muy grande en mi cabeza. ¿Te sucedió algo muy grave cuando niña? Necesito solamente dime que sí o no. Sí, sí. Algo que te marcó para toda la vida. Sí. Algo que hoy te duele como si te lo hubieran acabado de hacer. Cierto. Y
de ahí, de ese dolor, es que siento que este espíritu masculino pide perdón. Porque si él hubiera estado contigo, no hubiera pasado. O sea, mi vida ha sido... se destruyó. Nunca he tenido un día de paz. Este espíritu está sufriendo muchísimo por esto que te está sucediendo. Y es importante que lo perdones. Si no lo perdonas, no va a tener luz nunca. O sea, sí he tenido depresiones y mi vida ha sido muy, muy, ¿sabes?, muy oscura. ¿Por qué siento que te odian, te aborrecen y te desprecian tanto seres que tienen tu sangre? ¿Por qué siento que te odian, que te maltratan, que no te quieren cerca? Bueno, es porque mi origen, yo no lo sabía, pero yo no soy hermana completa de ellos. Entonces nunca me aceptaron, pero yo no sabía nada de la historia. Hasta hace poco. ¿Hasta cuándo? Esa era mi pregunta. ¿Hasta cuándo? Hace 7 años atrás. ¿Hace 7 años? Tengo 55 años. Wow, apenas. Has visto... toda una vida. Has recorrido, yo creo, que este universo buscando que alguien te diga quién eres. No me encuentro a mí misma. No he vivido realmente. No vives porque no te encuentras a ti misma. Correcto. ¿Y qué necesitas? Ya regresemos. Ya seguimos con este caso. ¿Qué necesitas tú saber para encontrarte? A ver si realmente se logra encontrar con él. Al regreso. Tienes que confiar. A veces te dan una luz y yo creo que tu duda la opaca. Y aquí seguimos como prometimos. Seguimos con Gladys y con Alain. El secreto de tu integridad. La historia continúa. No, de mi origen. De tu origen. Porque ellos tienen herméticamente cerrado el... ¿cuál es la verdad? No quieren decirlo. Mira, hay un refrán que no lo inventé yo, que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Es verdad. Y ese, no digas secreto, porque eso no es un secreto, eso es una mentira. Esa mentira sí se va a saber, porque tú eres hija de este hombre, de este espíritu que está a tu lado, si no, él no estuviera aquí. Los espíritus no vienen a burlarse, eso de los espíritus burlones es en historias. Y eres hija de este espíritu que hay aquí, nombrada Margarita. El espíritu del hombre es un señor alto, con un sombrero. Sí, mi papá siempre usaba sombrero. Wow. Un señor alto con un sombrero que te va a ayudar. Te va a ayudar a que esta verdad salga. Te va a ayudar a que todo el mundo sepa, las personas que tú quieres que lo sepan, sepan ya que tú le perteneces a él, que eres parte de él. Ha llegado tu momento de encontrarte a ti misma y de saber quién eres y que todos lo sepan. Pero tienes que confiar. A veces te dan una luz. Y yo creo que tu duda la opaca. ¿Me entiendes? Perdón que los interrumpa, pero yo quiero saber cómo te sientes tú, porque la historia que él... O sea, es como que todo el público como que está queriendo saber, yo también, no sé, Luis, todo el mundo, ¿cómo te sientes tú? Aparte, ¿cómo llegaste y cómo te vas? Creo que sí. Tu vida puede cambiar. Tú me dijiste que a los 50 y pico te enteraste de dónde venías. Entonces sí. Creo que esto... es una revelación bien importante, ¿no? Bueno, siempre he buscado la verdad y ahora en este momento tengo esperanza de que mi vida puede cambiar en cualquier momento. Qué bueno. Para ya por fin armar el rompecabezas, ¿no?, de mi vida. Porque llevas de tu vida. Estoy claro. Un poco dispersa y entonces eso no me deja ya como que enfocarme. Lugar indicado. Mira, un momentico. Para armar el rompecabezas, te pido de favor que lo pongas en la mesa. No se puede armar un rompecabezas que esté guardado. Hay que ponerlo, aunque las fichas estén regadas, tienes que ponerlo en un lugar para que Dios te ayude. Y esos espíritus que te sigan a ti puedan mover las fichas.
¿Eh? ¿Eso qué significa? Y tú vas a ver que sí te va a suceder. Poner todas las piezas, o sea, unir toda la información que ella tiene para realmente ordenarse. Y confiar. Ordenarse. Confiar en que va a suceder. Confiar en que... Ten fe, Gladys. La fe mueve montañas. ¿Y eso será este año? Completamente. ¡Wow! Ya se corta esto, por favor, que está muy fuerte. Por favor, muchas gracias, Gladys, por estar aquí. Un placer. Gracias. Gracias. Y bueno, ya vamos al segmento próximo, que lo más importante, ya ustedes lo saben, que son las historias, que son las almas que padecen y que pueden escribir historias muy importantes, ¿sí? Ya volvemos pronto. Almas en conflicto. Gracias a todas las llamadas telefónicas que tenemos, a todos los emails y a toda la gente que se contacta con nosotros. Tenemos la oportunidad de hacer este segmento tan bonito que se llama Almas en Conflicto. Pues hoy ha llegado un alma en conflicto de sexo masculino. Él nos ha escrito un email y bueno, la producción lo ha traído hasta aquí con nosotros, en su casa obviamente, para ver cómo le podemos ayudar a nuestro querido Norges Rodríguez. Adelante, por favor. Bienvenido. Bienvenido. El señor Tapia. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, por favor. Toma asiento. Estás en tu casa. Así que aquí está para suplir tus dudas nuestro querido Alain. Mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Norges Rodríguez. Oye, Norges, tú sabes que... ¿Verdad que diariamente nos estamos enfrentando a cosas completamente fuertes, diferentes? ¿Eh? Wow. Ahora, ¿qué le puede decir Alain a un muchacho joven, buen parecido, impecable? Impecable, eso es verdad. Yo lo estaba viendo, ¿eh? Cómo estaba vestidito, sus zapatos, su pantalón, su camisa, impecable, su peinado. Tengo que hacer un esfuerzo por entrar a esa imagen, ¿eh? Esa imagen perfecta para... Sí, es verdad. Para vencer cualquier batalla. ¿Cuántos años tienes, Norges? 36. 36. Ay, pareces más niño, baby face, carita de bebé. Está bien. Y, Norges, veo en ti las ganas de llegar, las ganas de triunfar, las ganas de pensar en grande, de la misma manera que... ¿Del día de hoy? Del día de hoy. Pensar en grande. Pensar en grande. Y te preguntas, bueno, es verdad lo que me ha dicho Alain, no hay que ser nada, no hay que tener ningún don para saber que estoy joven, que estoy fuerte, bien vestido. Y, wow, yo creo que Alain me va a decir que necesito vestir mi corazón de la misma manera que me he visto por afuera. Wow. Necesito vestir mi corazón de fuerza, de confianza. Necesito vestir mi corazón de... ¡Wow! De guerrero. Para saber que las cosas malas que nos suceden se quedan atrás y no pueden estar más aquí. Si le digo a una muchacha tan linda como Laura, oye, ¿quieres que te cante una canción? Ay, sí, seguro. Gracias. Pero vamos a pensar que Laura me dice no. Ah, bueno, está bien. No. Pues... Busco en el público quién quiere que se la cante. Pero no me voy para la casa con el pensamiento de que Laura me dijo que no. ¿Te das cuenta de lo que te quiero decir? Sí. Tienes que confiar más en ti. Es increíble cómo le digo esto a un muchacho joven así, pero tienes que confiar en ti. Tienes que saber que cuando vas a hacer algo, siempre están las dos caras. La cara de ganar y la cara de ganar. La de perder no existe, porque cuando pierdes, ganas experiencia. Veo que el sueño tuyo tiene que ver con tu estampa, con tu voz, con tu... ¿Cuál es tu sueño? Sí. ¿Qué te gusta hacer? Ser cantante. Ah, mira, tú, sencillito, me encanta. ¿Y qué cantas? ¿Qué cantas? Yo canto lírico, canto temas románticos internacionales y también hago mariachi. Ay, Dios mío, habló con la voz y nos mató. Me encantó. ¿Me puedes hacer, tal vez el equipo de producción después me dice, ay, me puedes hacer... ¿Me puedes cantar un pedacito de... Vamos a darle un mariachi, a ver. Es lírico, cantante lírico. Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina, ya no me queda nada para vivir la vida.
Si ya olvidaste todo, también tus juramentos, si llenaste de lodo mi mundo de recuerdos. Morillo, sí, lo contrato ahora mismo para la fiesta de... De la boda de tu hija. Mira, primer trabajo. Mira. ¡Primer trabajo! Ya. Así. Ya, ya. Qué maravilla. Tú viste, todo pasa por sí, algo. Sí, todo pasa piensa por en grande. A partir de este momento, piensa en grande. Ya tienes el primer trabajo. Mira que este señor es un grande, ¿eh? Ya. Vamos, es la verdad, es la verdad. ¿Eh? Qué bueno. Gracias. Serio. Gracias, Norge, por estar aquí. Por favor, sigue pensando en grande. Ya llegaste aquí, ya estás. Así que ahora pensar en grande, así se logran las cosas. Otro aplauso, por favor, para Norges. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo creo que eso es lo importante, saber de sacar lo mejor de uno de adentro, no perder la esencia. Y algo muy importante, que él te lo dijo, no piensen en el pasado, porque ya está, ya pasó, ya hay cosas que no podemos cambiar. Así que viva el presente con ganas y con buena energía. Ya volvemos. Almas en conflicto. Un hijo que se preparó para salvar a su madre. Está bien, lo has dicho bien. Aparte de ayudar un alma, ya también hemos descubierto un talento. O sea, que esto me parece bien interesante, esta propuesta, y con una super figura acá. Hoy tenemos el programa completito. Bueno, ahorita vamos a traer otra alma que también tiene un conflicto, que se ha comunicado con nosotros y ha llegado aquí con nosotros a la INE una mano amiga. Se llama Neftalí Casareto. Por favor, adelante. Él nos acompaña. Hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo andas? Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto, siéntate, por favor, adelante. ¿Estás en tu casa? Muy amable, gracias. Ah, no, muy bien. El caballero sabe manejar el micrófono. Muy bien, así me gusta. ¿Sabes qué? Ante todo esto, muy contento con la respuesta que ha tenido el público por los emails y eso. Sí, es maravilloso. Increíble. La verdad que hay que agradecerle a la gente. ¿Tu nombre es? Neftalí Casareto. Neftalí Casareto. Sí. Es increíble, y vuelvo y repito, y yo pido que no se pongan bravos, pero tengo que empezar así una vez más. ¿Qué diferencia de casos veo frente a mí en este programa? Wow. ¿Verdad que mi sueño se ha hecho realidad? Aquí frente a mí tengo un hijo que se preparó para salvar a su madre. Está bien, lo has dicho bien. Tú estudiabas, tenías tu vida para estudiar y para estudiar bien, tenías una buena luz, que después quiero hablar de una luz que estoy viendo. Tenías una buena luz, de repente tu madre cae enferma, buscas como una cura mediante rituales, naturaleza, veo. No logran ayudarla y intentas aprenderlo tú. Y no solo lo intentas, lo aprendes y la salvas. Y veo sobre ti, lo veo ahora mismo, es la primera vez, quiero decirlo, que no veo un espíritu, veo una luz. Una luz que te... Una vez fuiste iluminado por una luz, una vez fuiste sanado por una luz. Una vez... Uy. Fuiste iluminado y es la misma luz que estoy viendo ahora mismo. Wow. Te preguntas, debo... Tienes como un sueño, veo como un sueño que tienes de llevar un proyecto a cabo, un proyecto que el cual te hizo llegar aquí a este país. Llegas a este país por medio de un trabajo. Sin embargo, cuando llegas a este país, ese trabajo se derrumba, te ves en la oscuridad, pero ese espíritu luchador que tienes te hace salir adelante. Y estás en este programa para saber hasta cuándo es la batalla. Estoy de acuerdo contigo, sí. Lo has dicho todo, mejor dicho.
¿Me lo pueden traducir, por favor? Te lo voy a traducir, Laura. Rápidamente, por favor, porque, o sea, yo aquí... Eso es lo que siento, siento en este momento y lo he sentido mucho y ahí... Y ojalá siempre mis invitados, siempre estos invitados sean así. Siento que tu vida va a cambiar. Wow. Siento que de una manera milagrosa verás a tu madre. Vas a poder darle un beso a tu madre y vas a poder disfrutar verdaderamente de lo que tú hiciste, porque tu madre está aquí gracias a ti, gracias a Dios. Antes que nada. Puso en tus manos la sabiduría para curarla. Y de verdad la sanación vino a través de él. Yo quiero saber. No tengo dudas, porque esa luz que él tiene fue una bendición que Dios le dio para ese caso, para salvar a su propia madre. ¿De qué? ¿Cómo la salvaste? A ver, si me cuentas un poco, yo te lo voy a agradecer, me encanta, tú sabes. Bueno. Yo creo que el público también lo merece y estamos sí, aquí. Sí, yo creo que nunca lo he contado esto, ¿no? Así a cualquiera, ¿no? Está muy dentro de mí, vivo solo también actualmente. Estoy con una familia peruana, pero en Perú, soy peruano. Uh-huh. Tengo mi profesión, la medicina, ¿no? ¿Y para qué cambió mi vida en sí? Por mi madre, porque ella se moría realmente, tenía asma, pero tenía complicaciones, muchas complicaciones. Y había médicos de acá que estaban relacionados, colegas que iban a Estados Unidos para Perú, todo. Y había un doctor, que lo puede decir su nombre de repente, un famoso médico ahí alergista, y la desahució a mi madre, estaba en el hospital. Entonces, yo me sentía realmente como que estaba estudiando medicina. Tú sabes que en la televisión el tiempo es corto. Bien, entiendo. Ve, vamos a ir a la sanación. ¿Cómo recibiste esa bendición que salvó a tu mamá? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue? De repente ella creía en estas cosas de los brujos, de la sanación espiritual, parapsicología, pero yo era escéptico ante eso. Fuimos a un centro de esos de sanaciones, ¿no? Y vi como una dama, la hija de la señora, era médium y le decía y podía hablar, se concentraba y podía decir todo lo que le preguntaba. Uh-huh. Entonces me admiró un día, yo le esperaba a mi madre en el carro y un día ella salió y le invité y le digo, oye, ¿esto es verdad o es mentira, no? Vamos al grano. Me dijo que sí. Me dijo que sí, un día te pruebo, me probó. Y bueno, y lo hice. Y sentí fuerzas que nunca había sentido. ¿Lo puedo contar lo que sentía? ¿O? Déjame decirte algo. Que es el mensaje que te quiero dar. Y créeme que cuando se acabe el programa quiero escucharte. Quiero seguir oyendo cuál es este... Sí, muy interesante. Pero te voy a decir algo y quiero que no se te olvide. Okay. Para lo que Dios te hace, es lo que tienes que hacer. Okay. Concéntrate en eso. Piénsalo. Si yo creo ahora que todo es Dios y primero es Dios en todo. Yo pongo a Dios sobre todo. Así. Y así se tiene para que curar hacer. A un paciente, para curar a un paciente, primero pido permiso a Dios. Y para ser comentarista de fútbol, primero también. Dios. Primero. Y para ser Alain, primero Dios. Y Dios primero. Eso es cierto. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí y gracias por tu testimonio. La verdad es muy importante para nosotros. Y bueno, ya nos queda poquito. Así que ya regresamos. Gracias. Gracias. Muchas gracias por tu testimonio. Almas en conflicto. Bueno, ya llegamos al final del programa. Como siempre, los vamos a esperar a todos ustedes. Si no, nos escriben por alainunamanoamiga@gmail.com. Con todas sus inquietudes, tenemos segmentos especiales para todos ustedes. Y bueno, gracias Alain, gracias Luis, Omar Tapia, un gusto que haya estado aquí, la verdad, ¿no? Increíble. Hemos tenido un programa fascinante. Un invitado con un... Siempre me gusta hablar de los espíritus de nuestros invitados. Un espíritu claro, puro. Qué bueno. Tuvimos una elección del público donde se ve un espíritu luchando por su vida. Su vida. ¿No? Por su vida, por su espacio. Por su espacio. Correcto. Tuvimos un llamado por los emails,
de un muchacho joven con mucho talento. Un talento, claro, ¿verdad? Ya encontramos talento. Y ahora tuvimos el espíritu de un hijo que hace lo que tenga que hacer por salvar a su madre. A una madre. Y esto tiene mucho que ver con cuando se piensa en grande, correcto, cuando se piensa positivo, se logran los cometidos. Y le pido a ustedes, a mi público, a nuestro público, que siempre piense en grande, porque aquí se le van a resolver sus problemas. Eso mismo. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias.